Es G. Bienvenidos a otro video, otro vlog, otro día raro conmigo. Pues viernes, está nublado el clima, como que estaba amenazando a llover, lo cual no es muy cool for Friday, pero bueno, uno se adapta al clima y a todas las vainas de la ciudad. Estoy de camino a la universidad, son las 8:15 creo, y voy un poquito tarde. As per usual, eso no es novedad, pero antes arreglada que mal arreglada. It's not always that I feel like this. Sigo con mocos, pero yo creo que sí me arreglo estando enferma de todas formas. Como que me siento mejor. No sé, creo que es muy psicológico. Pero bueno, tengo mi tecito de jengibre con cúrcuma y limón. A ver si me quitan los mocos y los gérmenes. Me veo. Hello, amorcitos, perdón el ruido en mi background, pero soy yo lavando ropa. Yo siendo un housewife y wifey material. En realidad es de un viernes de un estudiante de la universidad. Explíquenme, please, la cantidad de ropa. No. Oigan, si alguien conoce algún tipo de jabón. Como, I don't know what that's called, de, ¿cómo fala más ciencia? En español. ¿Suavizante? Creo que se llama en español. Si alguien conoce alguna que no venga con plástico, por favor, me avisa, porque estoy intentando buscar no usar plástico para lavar ropa, pero es un poco complicado. Anyway, les iba a mostrar un poquito de lo que había hecho en la universidad, pero estaba tan concentrada en lo que tenía que hacer que se me olvidó grabar lo que estaba haciendo. Entonces, como que, I'm so sorry, se los mostraré algún otro día. A lo que vamos, estoy ahorita en la cocina. Voy a hacer un poco de meal prep. ¿Por qué? Porque este fin de semana estoy muy ocupada, en el sentido que hoy tengo un cumpleaños, mañana tengo otro cumpleaños. Mi amiga Valeria me acaba de comentar que está sucediendo ahorita en Milán un yoga festival que es a partir de hoy hasta el domingo. Entonces quiero ir a eso también. Aparte de eso, tengo que hacer la investigación de mi colección y imprimir muchas fotos de mi colección y ponerlas en mi cuaderno y todas esas cosas. Y aparte de eso, toca vivir, ¿no? Respirar, ejercitar, ser y ser feliz. Pero bueno, voy a meal prep ahorita para que no termine comiendo cualquier porquería por el camino y para que me mantenga con mi alimentación. Ahí les va. Lo que acabaron de ver es berenjena en forma de antepaso. A mí me gusta la berenjena de cualquier manera. Mi favorita es la berenjena parmesana, que me lo hace mi mamá desde que soy muy pequeña. Pero eso es una manera muy fácil y rápida de hacer. El resultado se ve así. Pues ahorita les muestro una manera más bonita. No se ve bien, honestamente. Pero bueno, normalmente esta se hace al horno, pero no es el caso porque pues mi horno es muy chiquito y la cantidad de berenjena que hice es mucha. Entonces ahorita me voy a hacer dos panecitos, maybe three, depende, con berenjena. Este pan es de farro con
con orzo. Yo no sé qué es orzo en inglés. En español diré, pero bueno. Son las 12:17 y recién me paro de mi cama. Y todo lo que les dije que iba a hacer, I probably won't. O sea, lo del yoga no hay. Aparte de este día, no es para, ya les muestro. Ahorita recién termina de llover, pero termina de llover, no, paro de llover. Pero, o sea, mira esa neblina. O sea, no se ve tan mal como se ve como en real life, pero en la neblina que tú dices que pereza salir en mi casa. Ah, miren más lo tierno que es mi pijama. Tan cute. Tiene colores tan bellos. Me acabo dormida. Un sábado, una mañana con ropa limpia de toda la semana. Housewife done. Alcohólica. Nothing. Try to twist it. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. This is the nicest part, guys. I feel about you. Can I, like, yes, you go can. On the pencil? Let's enjoy. Yes. Juan no tiene tapetito. No tengo tapetito. ¿Qué haces con el tapetito? Se lo voy a robar a alguien. Necesito un tapetito. Bueno, ni modo, te acostumbras. Es que me está introduciendo el yoga. Toca introducirse a más gente. Exacto, pero todavía no tengo tapetito. A ver, ya. Solucionaremos a... Vamos a robar por mí. Es que... ¡Mira, un pájaro!
Llegamos al lugar del festival de yoga. Ah, no, que para esto me hizo que me perdiera como 15 minutos porque pensaba que era centrado por atrás. Pero es culpa de Google Maps, no es culpa mía. Yo lo puse en el mapa me mandó por allá. Y bueno, ese no es el punto. Que llegamos y en el website no había ninguna información que tocaba pagar la entrada. Y luego llegamos. Frescas, porque llegábamos a la clase gratis. Llegábamos a la clase gratis, no pagamos nada. Obvio. Somos estudiantes, es lo que importa. Gracias. Y bueno, el punto es que llegamos allá y nos dicen en la entrada, no, que toca pagar 12 euros. Nosotros así que, bueno, ok, vamos a pagar. Y en esas que la maquinita de la tarjeta no estaba funcionando, y a la hermosa Valeria se le ocurre decir, no, deja un documento. Le decimos a la señorita. Voy a dejar su documento. Sí, ah, claro, porque tenía que ser yo, no tú. Dejo yo mi documento, porque decimos sí, en la salida pagamos. Y en esas, que ahorita estamos saliendo, y llega y dice, no tienen dinero en efectivo, ¿verdad? Y nosotros como, no. Encima estaba ligando con el güey que nos estaba haciendo. ¡No! ¡Estaba muy feo! ¡Asco! ¡Estaba horrible! Lo que era. Volviendo, focus. La señorita fue a preguntar y luego volví, es como de, no, pues pueden irse. Y yo, gracias Dios, eres grande. Son libres de irse. Y bueno. Perfecta la clase, no pagamos nada. Exacto, ¿sí ves? Cuando tú vibras buenas energías. Encima tengo que pasar tus videos porque se paró de cabeza. Bueno, parecía Transformer, no es broma. O sea, literal, wow. Y yo ni enterada que me estaba grabando. Luego me volteo, tiene la cámara así y me dice, ¡güey! ¡Qué cara de sufrimiento! No tengo nada de concentración. Pero bueno, esa es la conclusión del día. Ni una cosa, pero bueno. La conclusión de nuestro domingo en la tarde, que se supone que iba a ser el sábado, pero acabó siendo el domingo. Lo que en verdad quiero que les quede de este video es que uno realmente logra hacer todo lo que quiere. Obviamente toca tener un balance y hay que tener un poco de organización, lo cual a veces me cuesta porque pues, o sea, soy humana. Pero uno puede cocinar y ser sano con la alimentación, uno puede hacer ejercicio y uno puede lidiar con la universidad y uno puede tener vida social. Y es un poco de lo que realmente toca entender, que uno puede hacer todo, solo es ponérselo en la cabeza, que uno realmente logra hacer todas las cosas y no empezar a poner excusas y más excusas. Quiero que entiendan que está bien a veces no saber cómo lidiar con todas unas cosas. Es un tema de organizarse la mente para que tu vida externamente esté. Mamá siempre me decía que como tenemos la cabeza es como tenemos nuestra vida externa. Entonces si tenemos un desorden durante nuestro día a día es porque nuestra cabeza realmente es así. Entonces toca sanarse internamente para que externamente podamos ver muchos resultados en ese tema. Pero nada, con esto concluye otro video en mi canal. Si les gusta denle un like porque apoya mi canal. Que no se les olvide suscribirse si no lo han hecho todavía, porque apoya el contenido de mi canal y me hace saber que les gusta mi compañía virtual. Y dejen su comentario allá abajo por si quieren decirme alguna cosa o si quieren preguntarme algo. Se los voy a responder con todo corazón y con toda la honestidad posible en este mundo. Y pues nada, que no se los olvide ser muy, 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 pero muy felices. Está bien tener días malos porque todos los tenemos, pero siempre tomen la cosa buena de las cosas malas porque es súper importante. Y pónganse ustedes primero porque en verdad no entienden lo importante que es eso. No es egoísta, se los juro, me costó entenderlo, pero ponerse primero es muy importante porque uno viene a este mundo solo y uno se va solo. Entonces, ¿cuál es el punto si uno empieza a hacer las cosas por los demás y no las hace por uno? ¿Sí? Los quiero muchísimo.